Hola, bueno, vamos con el vídeo de cómo secar agua de mar, ¿vale? Esta es la tercera, creo que es la tercera grabación, ¿vale? Tercera o segunda, han pasado ya varios meses. Tenía este vídeo pendiente de grabar y no encontraba el momento, ¿vale? Así que, venga, os enseño un poco cómo ha quedado el tema. Hemos usado 5 litros simplemente, 5 litros de agua de mar, cogida ahí en Santa Susana, en la zona de Malgrat de Mar, ¿vale? Aquí en Barcelona, ¿vale? La parte que ya, digamos, está cerca de Girona. Y bueno, hemos cogido simplemente agua de la playa, ¿vale? En un día limpio, en fin y tal, y hemos cogido 5 litros, ¿vale? Los 5 litros los hemos metido en 2 bandejas, ¿vale? Dos bandejas que son estas, ¿vale? Yo no tenía bandejas buenas y tal, entonces son bandejas normales de plástico, ¿vale? Lo ideal es que sean de cristal, de pires, buenas, pero yo lo que tenía era esto, para probar ya valía, ¿vale? Hemos cogido dos bandejas y hemos repartido los 5 litros, como 2 litros y medio en esta, 2 litros y medio en esta. Y los hemos tenido durante aproximadamente un mes. Ahora ya hace más calor, pero cuando yo lo hice hacía tiempo más frío, se evaporaba más lentamente. Pues los hemos tenido aproximadamente un mes, ¿vale? Y os enseño un poco el resultado. Os incluiré ahora un vídeo de cuando estaba casi seco, casi, las bandejas estaban con el agua ya casi seca, estaba lo que es hecho una especie de salmuera, ¿no? ¿Sabes? O sea, estaba medio agua, medio sal, ¿vale? No era del todo seco y ahora está absolutamente seco, como veis, ¿vale? Se va a apreciar, pero ahora lo veréis bien con el vídeo. Han pasado varias semanas, ¿vale? Las he tenido, las dos bandejas las he tenido como está, con la mosquitera, dentro de una habitación, ¿vale? En realidad no han estado aquí, ¿vale? Pero para grabar el vídeo creo que va a ser mejor pues ponerlo aquí en luz natural, ¿vale? Así que ahí se puede ver un poco cómo está la sala aquí, ¿vale? ¿Vale? Esto es de goma, es como de silicona, ¿vale? Blandito para no rayar, que no nos llevemos el plástico de la bandeja, ¿vale? Y hombre, sí que va saliendo. No es que sea la hostia, pero sí que hay sal, ¿vale? Y en esta es la blanca, no se aprecia tanto, pero también está, ¿vale? La blanca coincide que tenía algo un poquito más de agua. Algo más de cantidad de agua, entonces va algún día más atrasada, ¿vale? Lo que es el proceso de sacar, de que se vaya haciendo la sal, ¿vale? Pero mira, aquí la veis, ¿vale? Nos dejaremos un par de días más, yo creo que con 2 días ya la tendremos prácticamente lista, ¿vale? Y ya está, yo prefiero dejarla dentro, también se queda en las paredes aquí. Aquí en la pared también se va quedando, ¿vale? Y yo prefiero dejarla dentro de la habitación que no coge polvo externo, que nunca sabes de la contaminación y tal. Prefiero dejarla dentro de una habitación, ¿vale? Lo que pasa es que es como el doble de tiempo. Pero al menos se mantiene más limpia, ¿vale? Pues listos. Ya cuando termine de secarlas bien, que quede bien evaporado todo, volvemos a hacer otro vídeo. Pesamos la cantidad de sal. A ver cuánta ha salido en total, ¿vale? Vamos a ponerlas aquí. Yo las he tenido cubiertas, ¿vale? Con una especie de mosquitera para que no le cayera nada. Y las he tenido en el interior. Primero estuve en el exterior, pero enseguida las pasé al interior. Entonces ha tardado todavía más en secarse porque estaba en el interior, no estaba en la calle, ¿vale? Venga. Bueno, va, pues aquí tenemos las dos bandejitas. Usaremos esa báscula, ¿vale? Para ver un poco cuánto ha salido de 5 litros, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño zoom para que se aprecie, pues cómo ha quedado, ¿eh? El azul se ve mejor, la blanca está la sal, pero no se aprecia, ¿vale? Pero aquí se apreciará un poquito mejor, ¿vale? Vamos a dejarlo así, ah, yo creo que ahí es buena toma, ¿vale? Vale, pues, si os fijáis, esto es lo que ha, pues tiene algo de humedad, tiene algo de humedad. Lo estamos rascando con una especie de espátula de silicona, ¿vale? En esta bandeja
tenéis la cantidad que dan 2 litros y medio, ¿vale? Estas bandejas serían 2 litros y medio y estas serían 2 litros y medio más, ¿vale? Bueno, aquí van a quedar algunos restos, pero bueno, para que veáis un poco lo más representativo, ¿no?, de cuánto ha salido, ¿vale? Vale, se aprecia. Esto es lo que ha salido de 2 litros y medio, ¿vale? Ahora vamos a hacer el mismo proceso con la otra. Tenéis que buscar algún material que no raye, ¿vale? Para que no llevéis el plástico. No lo hagáis con metal, con una espátula de metal, porque os llevaréis plástico. ¿Vale? Bueno, aquí quedaría algo a la pared, pero poco. Queda pues natural, un poco sucia del ambiente, ¿vale? ¿Vale? Aquí, ahí se ve. Lo vamos a juntar en esta. Aquí tenemos la cantidad de 5 litros, ¿vale? O sea, 5 litros de agua de mar. Han dado esto, ¿vale? Y ahora lo vamos a pesar. Vamos a hacer, quitar el zoom. Vamos a ponerlo una cosa así. Ahí, ¿vale? Y vamos a ver cuánto ha pesado. ¿Vale? Pongo la báscula aquí. A ver, hay que buscarle un punto óptimo para que la báscula no haga equilibrios. Vale, lo tenemos ahí, lo atamos. Porque esto pesa 86 gramos, ¿eh? Lo que es la cubetita esta pesa 86 gramos. Vale, pues vamos a echarle la sal a ver cuánto hemos recaudado. A ver cuánta hemos recaudado. Vamos a hacer así. Ahí. A ver. No sé si lo vais a ver bien con el sol, pero bueno. Ahí, quédate a cero. Bueno, pues la verdad es que me quedo sorprendido. Sorprendido. 230 gramos. Esto es increíble. A ver, que no lo veis ahí. Pero yo lo voy a hacer aquí para que lo veáis bien. Así. Vamos a hacerlo. 230 gramos. Vamos a ver. Hay que mover esto un poco. 232 gramos. ¿Vale? Para ser exactos. Esto ha sido lo que hemos podido sacar de aquí, de 5 litros, ¿vale? O sea que yo creo que está bastante bien. ¿Vale? 232 gramos, ¿vale? Pues mucho, yo pensaba que iba a sacar unos 100 y algo, más o menos, ¿vale? Así que está bastante bien. ¿Vale? Vamos a alejar el zoom y ya hacemos el final del vídeo. Pero bueno, yo creo que
que está bastante bien, ¿eh? Creo que está bastante bien, ¿vale? O sea, hemos sacado casi, casi una bandeja, más o menos, llenita. Tiene algo de humedad, tiene algo de humedad, porque como no estaba el sol pelado, estaba allí dentro, ahora la tenía en el lavabo, pues tiene algo de humedad, ¿vale? Pero vamos, que sean 200 gramos, si le quitaran un poco de humedad, pero vamos, no llegará ni a eso, ¿vale? 230 gramos para 5 litros, 5 litros de agua de mar. Es decir, que si cogéis 15 litros, son 750 gramos o 700 gramos, más o menos. Bueno, 600 y pico, ¿vale? Con 15 litros, o sea, 20 litros ya te da prácticamente un kilo, ¿eh? O sea, 20 litros, un kilo de sal, aproximadamente. Esa sería la proporción, ¿vale? Y ya está, así aquí lo dejamos, ¿vale? No sé si la gastaré porque no la he tenido muy limpia. No la he tenido muy limpia. Esta y las bandejas no son muy óptimas. No sé si la gastaré o la tiraré o qué haré. O la gastaré para lavavajillas. Pero bueno, ha quedado. A ver si se aprecia. A ver si lo apreciáis. Vale. Yo creo que. Sí, ahí se ve de cerca. ¿Ves? Ha quedado como una especie de sal gruesa, ¿eh? Como una sal un poquito gruesa, ¿vale? Pero bueno, el tacto está bien, está bien, está bastante, se ve natural, desde luego. Se ve natural, ¿vale? Pues venga, aquí dejamos el vídeo. Hasta luego.